Se puede estar muriendo y me puede pedir un vaso de agua que yo no se lo alcanzo. ¿A Soldán? Sí, no. No, no. Todos nos vamos a morir. Yo no le tengo miedo a la muerte. Me puedo morir yo antes. Sí. Pero la verdad que... La verdad que para mí... Y ahora, ¿qué pudo haberle pasado a Silvio Soldán? Porque él también estuvo profundamente enamorado de vos. No. ¿Cómo no? Yo ya no lo creo. No, no, no. No, no, no. No, ¿y por qué estuvo con vos 7 años? Por interés. ¿De qué interés? Porque, no, ya eran muchos años y estaba medio... Entonces, yo era hermosa, linda, joven, qué sé yo, y claro. Salía en todos los medios, era un boom, fue un boom. Pará, vos estás diciendo que tu imagen ayudó a Silvio a hacer rating y por eso él se quedó al lado tuyo. O sea, por marketing. Sí. Ahora, decidió tener un hijo con vos, Silvia. Claro, no creo que decidió tener un hijo con vos. O sea, no es... Él no lo decidió, Dios decidió eso. Bueno, pero son adultos, o sea, de alguna manera sabían que podía existir esa posibilidad, o sea, es una elección de dos personas adultas. Es un tema muy fuerte y muy privado que lamentablemente no lo puedo hablar. Silvia, ¿y entonces qué te enamoró de Silvio? Porque si decís que él no estaba enamorado de vos, que te ninguneaba, estaba por interés. Pero estoy hablando de hace 36, 38 años. Está bien, pero en ese momento estabas enamorada de él. No, claro, yo pensé. Por eso. Estaba todo bien. ¿Vos le creíste? Que sí, pero todo. ¿Qué muestra de amor te daba como para que vos pensaras que él estaba enamorado de vos? Ay, yo era su nena mimada, me tenía en bandeja de oro. ¿Y entonces? Todo bien. ¿Y? Sí, yo abría los cajones y decía, te amo. Pero eso no se le ocurre a una persona si no quiere. Cari, ¿no? Hay una técnica de manipulación que se llama love bombing. Que ¿cómo? Es justamente love bombing, bomba de amor. Sí. Que al principio de una relación te tienen en bandeja de oro, te dicen te amo, sos lo mejor que me pasó en la vida, todo súper ensalzado de amor, porque después quieren que vos seas recíproco y después, bueno, empieza a bajar ese amor y después pueden llegar hasta ignorarte, ¿no? Y uno no entiende cómo pasan de ese amor a esa indiferencia. Entonces puede ser que haya sido... una técnica de manipulación, tranquilamente. Son grandes estafadores emocionales los manipuladores. No estoy diciendo que sea... No soy testigo de esta relación, pero por lo que cuenta Silvia, esto podría haber sido el caso. Wow. ¿Y cuánto fue que duró todas esas demostraciones de amor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto estuve con él? No. A ver, ¿durante cuánto tiempo fueron esas demostraciones de amor que te dejaban los cartelitos en los cajones? Claro. ¿Hasta cuándo fue amoroso? Claro, ¿hasta cuándo fue amoroso cariñoso? Con vos. Hasta que quedé embarazada. Ah. Entonces él espera, no quería. Espera, Silvia. Claro, ahí vos querías tener un hijo con él y él no. No. Nosotros no nos cuidábamos porque siempre se... Yo no lo consumía, Soldán. La verdad que yo, cuando lo conocí, no lo conocía. Porque yo no fui a Feliz Domingo porque yo terminé estudiando de noche. Sí. Entonces, va la gente que trabaja. Yo no fui. No fui a Feliz Domingo, no fui... ¿No tenías idea de su historia? No. ¿Qué se decía de él? No lo consumía. No escuchaba mucho, nada de eso. Yo estaba en otra. Claro. ¿Y lo conociste cuando empezaste a trabajar? Con él. En Grandes Valores. Sí, aparte, no sé, muy poca diferencia de edad con mi madre. Y mi madre me lo metía en la cabeza. Pues yo estaba saliendo con un ¿pero ministro... ¿Pero qué te metía en la muy cabeza tu mamá? ...del norte, del bienestar social, que me tenía bandeja de oro y me mandaba regalos. Yo estaba súper chocha con ese ministro. ¿Y qué? Mi mamá me decía, no, Silvia, déjalo. Ay, vos tenés que estar con Soldán, que soltero, que esto, bro. Uy, decía, mamá, vos porque ya es tango, pero es grande. Yo no sé quién es. Sí. No sé quién es. No, yo no lo consumía. La verdad, no lo consumía. Claro. ¿Y después cuando lo conociste? No, y fue ahí en Grandes Valores cuando lo conocí. Y estábamos ahí sentadas, que iban a elegir a la secretaria. Estábamos todas sentadas. Y se abrió la puerta y entró con un smoking blanco, un tipo así. Yo me quedé, lo miré así. Ah, ¿te impactó? El porte. Sí. ¿Y te acordás el momento en que te enamoraste de él? ¿Viste que hay un momento? Ahí. Te flechó. ¿Lo viste entrar y te enamoraste? Sí, y él también a mí, porque enseguida yo lo vi como me miró y que fue a Gago, Alfredo Gago, el productor que ya falleció, y le fue a decir que quiere ella, seguro. Le dijo porque después me vinieron a decir, quedaste vos. Sí. Y ese mismo día me invitó a cenar. Bueno, pero ahí te estás contradeciendo un poco, porque ahí estás diciendo que se enamoró en ese momento de vos. Recién dijiste que no, o sea, yo creo que bueno, tu herida... Bueno, no sé qué palabra usar. Está bien, pero Silvia, yo lo que quiero... Que para mí estás
un poquito herida todavía. Y no, no estoy herida, chicos, le estoy diciendo la realidad. Yo no puedo creer que no te has llamado en ningún momento, a eso me refiero. No, una historia. Vos jamás a una persona no la dejás, ni le sacás el hijo. Y pero en ese momento no estaba supuestamente, según los tabloides de esa época, influenciado mucho por su madre. Yo recuerdo algunas cosas, disculpame. Yo también. Por ahí no es que no te quería, Silvia, sino que para él, que digo, no digo que esté bien, es feo, digo, es espantoso que te compare con la madre o te ponga en una balanza, pero por ahí para él lo más importante era su madre, ¿no? Y pesó más eso que tu embarazo y el hijo y su propio hijo, digo, me parece no a mí. No recuerdo eso. Porque si no, no te deja. Sí. Pesó más su mamá. Sí. Bueno, pero eso es amor. Digo, no, pero eso es un amor real. Digo, horrible, si viene tu mamá y te dice, no es por ahí. Si es un amor genuino, profundo, recíproco, vos seguís con esa relación, no le haces caso a tu mamá. Bueno, él por le eso hizo digo caso. Que es un poco. Yo acá tenemos la palabra de una mujer que vivió en primera persona esta relación sí. Y que nos dice que sintió que al principio era todo amor, y después ese amor se caía como un castillito de naipes. Bueno, de hecho, ayer contaste el final y dijiste, me dejó en la calle. ¿Cómo fue ese final? ¡Uy! Tristísimo. Ay, muy triste, porque fue el 10 de febrero, el día de mi cumpleaños, y yo estaba en la habitación y sentía ruido. Digo, ¿qué pasa que hay tanto ruido? Y cuando salgo de la habitación había todo lleno de gente. ¿Tu casa? Vaciándome todos los placares y metiendo todo en bolsas, en canastos. Y abajo estaba la puerta abierta. Y había un policía, estaba Soldán, un policía, un abogado, un escribano. Mientras me hacían, había un camión de mudanza y me hicieron la mudanza. ¿Y la casa de quién te mandaron? ¿La casa de quién era? Él. ¿Y pero nunca fuiste? ¿Te dijo que iba a hacer eso? No, si no lo hubiera hecho yo. Si me dijo, Silvia, hubiera dicho. ¿La casa de Belgrano? Una casa que tenía parque, una pileta. Sí, pegada a la madre, tiraron las dos casas, es un terreno baldío ahora. Ah, mira. Ay, que no lo compré nadie ese terreno, chico, está maldito. Oh. ¿Y a dónde fuiste, Silvia, con todas las cosas? ¿A dónde fuiste eso? ¿A dónde fuiste? A mi casa de mi mamá de nuevo. Siempre vuelvo a casa. Claro, a la casa de tus padres. Ahora, bueno, vamos así, tipo una de cal y una de arena. ¿Cuál fue o cuáles fueron los momentos más felices de tu vida en esos 7 años de los que hablas? ¿Recordás algún momento en particular? No sé, un día en que te preparó una comida, un día en que salieron a caminar agarrados de la mano. Nunca en 7 años cociné yo ni me cocinó él. Nunca. ¿Salían a comer afuera? Sí, y si no, cocinaba la madre. Ah, mira. ¿Y él, la madre? Ay. Sí, ay. ¿Y cuando Dios el nene, mío. Cuando los chicos, el nene nació tampoco? ¿Qué? Él no tuvo ningún gesto de decir, yo le preparo la papilla. No, ni siquiera... A mí me dieron la cesárea, tuve los dos, la peridural, y en vez de irse para abajo, se me fue para arriba. Me la dieron mal. Ah. Se me empezó a dormir todo, la mano, el brazo, los oídos me hicieron crack, la cabeza, y me empezó a bajar por el pecho. Cuando me empezó a bajar el corazón, yo digo, me muero, no puedo respirar, me muero, y no me acuerdo más de nada. Pasaron 8 horas hasta que me compuse y la pasé muy mal, y por eso estuve... Recién se inauguraba de Velocopit, ¿puede ser? ¿La Suiza, Argentina? Sí. En el 91 fue. Ajá. Mayo del 91. Y me quedé una semana y yo quería que se quede mi mamá, obviamente, y como no quise que se quede la madre de él, entonces él no se quedó ni un solo día conmigo. Ay, ¿no? ¿Con tu bebé? ¿Así? O sea, en realidad, ni con vos ni con su hijo. Claro, él... ¿Y eso lo sabe Cristian? ¿O crees que que alguna vez vos recordás que se haya podido contar a él? Yo no sé si Cristian tiene un lavado de cerebro, o no quiere ver la realidad, o no le importa, o qué sé yo. La verdad que ya él hace su vida, es un tipo grande, un empresario que viaja 4 veces por año a Europa, a Nueva York, ahora por ahí está de viaje, no sé. Tiene las cervecerías muy importantes, vive en un piso, tiene un auto. Está bien, pero todo mérito también de él, porque bien, seguramente... No, ¿qué mérito de él? Que no, estudió en la UADE. Por eso, pero estudió... Estudió, también... pero puso todo eso porque Soldán le dio la plata para todo. Bueno, pero es el hijo, lo ama. No, está bien. Lo ama. No, está bien.
Y cuando no esté Soldán, él va a heredar todo Cristian. Y pero, está bien, me encanta. Me pero vos decís, un poco entonces... resentimiento de tu parte, como diciendo, mi hijo tiene un montón y ayer contaste que vivís de una jubilación mínima, más algunas ayudas. No sé si está tu hijo entre esas ayudas, pero hay un resentimiento hacia él, porque vos, de alguna manera, dependés de él ahora, como él en algún momento cuando fue chiquito, dependía de vos, ¿no? Si lo llamaste, ¿te atiende, Cristian? No. Silvio es, ¿no? No. Cristian. Cristian Silvio. Silvio es el primer hijo de Silvio Soldán, el más grande, ¿no? Silvio. Cristian, ¿te atiende si lo llamás por teléfono? No. ¿Y cuándo fue el quiebre de esa relación? Porque yo recuerdo que te llevabas bien con él. ¿Con quién? Con Cristian. Sí, cuando tenía, estaba en quinto año, los 17 años. ¿Y qué pasó que se rompió la relación? No sé, me gustaría saberlo algún día. ¿Pero te ¿Y no lo hablaste con él? Otro? No, nunca pude hablar, yo no puedo hablar con nadie. No sé por qué no puedo hablar con nadie, habla conmigo. No sé por qué. ¿Pero propusiste un encuentro o algo? Él decidió irse a vivir a la casa con el padre y qué sé yo, no sé. Son carne y uña, yo tengo entendido que son carne y uña. Una vez le hicieron una nota y le preguntaron, ¿qué tenés de tu mamá, qué tenés de tu papá? Ah, de mi papá, bla, 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 bla. No dijo de mi mamá, dijo, de la otra parte. O sea, soy la otra parte, ni siquiera soy la madre. Bueno, Silvia, pero ahí, o sea, yo creo que él no tiene la culpa, ¿no? Creo que vos te das cuenta también de eso. Más allá de que Laura sea un chico grande y todo, digo, él evidentemente tuvo siempre una sola versión de la historia. ¿No? No sé, pero yo creo que me interesaría, no sé, leería qué pasó, qué no pasó. Dolido. Me gustaría escuchar las dos partes. ¿Y vos cómo fuiste como madre, Silvia? Excelente. Excelente. Excelente, excelente, excelente. No 10, 11. No, no, todo el amor y todo lo material, todo. Todo, la mejor obra social, los mejores colegios, sí. La mejor ropa, los mejores cumpleaños, los mejores viajes. Todo les daba, nunca pude decirles que no a nada, nunca, jamás. Hasta qué, perdón, Claudia, un segundito. ¿Hasta qué edad sí tuviste relación con Cristian? 17, estaba en quinto año cuando ya Soldán le compró el auto. Pero hasta los 17 años ustedes se veían, estaban. Sí, con Marilín y dormíamos en la cama, nos tirábamos a ver. Todavía me acuerdo que Cristian cuando era chiquito, cómo se reía con la... Pobre, ¿no? La serie Titanic, cuando se quebró el barco, que todo sí. Se caía. Se reía como loco, era chiquito, Cristian. Sí. Pero a los 17 años, un chico es una yo persona cocinaba, adulta. Cocinaba, comer, todo bien, bien. Claro. Éramos perfectos. Una familia. Sí. ¿Qué decías, Claudia? Yo perdona. Justo quería apuntar a eso, porque me acuerdo que en una época, inclusive, había logrado como revincularse sí. Con Cristian, pero me parece que no duró mucho. Bueno, cuando falleció mi mamá, tuvo un abrazo ahí, yo dije... Oh, y viste, después de ese abrazo, digo, bueno, por ahí, se lo dije, creo que le dije en el oído, retomemos el vínculo, Cristian, lindo verte, le dije algo así. ¿Y él qué te dijo? No me acuerdo, pero no le iniciamos nada. ¿Y con Marilyn se ve, con su hermana? Sí. Eso bueno, sí tiene bueno, eso es lindo. Eso es muy bueno, claro. No sé, se logró. Después, sí, eso sí. ¿No? Aparte tiene sobrinos, eso, bueno, vos son tus nietos, ¿no? Pero digo, eso es lindo saber que los dos hermanos llevan bien, que tienen un lindo vínculo. ¿Te emociona sí. Eso? No. ¿No te genera nada? No. No, no. Yo creo que sí, Silvia, que te haces la gran mujer amazona. No puedo disimular, en otro momento pero, estaría llorando. Silvia, o sea, son yo, tus yo, hijos. Yo lo mamo, soy de teflón, ¿no se dan cuenta? Silvia, son tus hijos. ¿Y qué tiene que ver? Los amás. Pero van a ser mis hijos hasta el día que se muera. Pero cada vez que hablas de muera, en el caso de Cristian... Es un derecho sagrado y natural. Soy la madre y son mis hijos. Y yo los amo a los dos. Y Cristian algún día es el hijo pródigo, qué sé yo, algún día volverá. Eso lo decide Dios. No ¿De lo verdad tenés confianza en que va a pasar alguna vez? Sí, yo supongo que sí.